Hernando. Hernando, mira, te traje unos pastelitos que te manda la abuelita Sara, riquísimo. Hernando. Pará de llamarlo porque tu novio no está. ¿Cómo que no está? ¿Y no? Me parece que se pudrió de vos y se quedó por allá por el litoral. ¿O? ¡Qué brujas son, Nieve! ¡Qué mala que soy! Es para que te lo sepas, Nando me vino a buscar porque está enamorado de mí, ¿viste? Pero mira cómo te engancharon con cualquier cosa, una broma. No, no me quiere agarrar por el cuerpo, estoy desesperado. Hernando, ¿qué haces? Levantate los pantalones. ¿Qué ya me había sacado por mis pantalones y señora me había perseguido, me metaba. ¿Pero quién? Ella me quería hacer todas cosas que sacó la película 9 semanas y media igual hacía. Oye, ¿es cierto que vos te estabas haciendo la Kimba sin share con este tipo? Bueno, sí, pero él me provocó. Me dijo que no le gustaba el pollo. ¿Pero y por qué te tenés que meter por eso con mi novio, che? Porque estaba aburrida. Mira, si está aburrida, querida, ¿sabe qué? Andate a la Sociedad de Fomento a jugar ahí a la General a doble. No te metas con mi novio, pocha. Me tenés harta. Soy una loca, ¿sabes? ¿Cómo va a terminar eso? Sí, sabe. Te voy a cuerear, pocha. ¡Ah, sí, mira! ¡No, no te gusta! ¡No, pocha! Vamos a ver quién cuerea a quién. ¡Miren, chicas! ¡No sean locas! ¡Que esto va a ser una sangría! ¡Soltame! ¡Soltame que la mato! ¿A quién va a matar vos, termotanque de Ferrocarril Oeste? ¡Ay! Me dijo termotanque de Ferrocarril Oeste. Por lo menos yo hago una dieta y adelgazo. Vos no hay dieta que te va a crecer, enana, enana, enana. ¿A quién le decís enana? ¡Vos loca! ¡Sos una loca! ¡Pero termínala de una buena vez que va a ser una carnicería esto, caracho! Entonces decirle que se comporte, Nieve, porque no puede ser. Le roba a los novios a todos, che. No, decile, Hernando, yo no hice nada, decile. Sí, no me hiciste nada, pero si no me salvaba, me iba a hacer de todo, me hacía. Sos un paraguayo buscón. Me miraron en los pechos. No, no, y nunca le hice nada. Acordate cuando me diste burra. No, mentira, yo me había puesto una cosa dentro de una empanada. Terminala, Hernando, vos también, y terminala, pocha, porque esto termina mal, ¿eh? Te me vas inmediatamente para la pieza, después hablamos, ¿eh? Ahora yo soy culpable de todo. Se separa Cuca del marido, soy culpable. Este me mira, me provoca y yo soy culpable. Pero yo no. ¡Basta, basta! No te hago culpable de todo, pochita, pero lo tuyo ya es una enfermedad. Me voy. ¿A dónde te vas, mi amor? Me aleja. ¿Cuándo me dejas dejar? Y me llevo el cuchillo. Ay, chiquita, ¿dónde vas a ir? Dejala, Nieve, dejala. Si es una artista, siempre no quiere hacer sentir con culpa a todo. Dejala, que se vaya, ya va a volver. Con tanto ardor se me va a convertir en una Lorena Bobby, me parece.